Aquí empieza el podcast español a 360 grados con Sara Castro, una profesora española en Italia. Episodio 39. Isabel de Castilla. Aprovechando mis días de veraneo en Castilla, he hecho la ruta isabelina para conocer más de cerca la figura de esta imponente monarca y, a su vez, los pueblos por donde pasó. La reina Isabel de Castilla nació en Madrigal de las Altas Torres en 1451 y después vivió en Arevalo, otro pueblo o villa, ambos en la provincia de Ávila. Búscalos en internet o entra en mi blog en saracastro.net para ver las imágenes. En el pueblo natal pudimos entrar en la habitación donde nació la reina. Actualmente es un monasterio de monjas de clausura, pero permiten una visita guiada que te hace regresar a esa época con todo detalle. Y en Arévalo disfrutamos de la visita a su castillo, uno de tantos de los que se encuentran en mi región, de ahí su nombre, Castilla y León. En este castillo la reina vivió. Siglos más tarde se fue abandonando y posteriormente se utilizó como silo o depósito de cereales. Hay un recorrido expositivo estupendo en su interior y además una colección de más de 400 variedades de cereales. Si ves las fotos de Madrigal de las Altas Torres y de Arévalo, ambos pueblos se parecen. Son famosos centros de la arquitectura mudéjar. Hmm. No sabes lo que es, pero suena árabe, ¿verdad? Efectivamente, mudéjar o mudéjares eran los musulmanes que vivían en esta parte de España, en territorio cristiano, después de la Reconquista durante la Edad Media, manteniendo su idioma, religión y estatus jurídico a cambio de impuestos. El estilo artístico toma también el nombre, designando así la forma de incorporar el estilo, los materiales y elementos del arte musulmán. Las iglesias y edificios que construían estaban hechos en ladrillo por fuera y decorados con yesos, cerámicas y madera para los techos materiales blandos que permitían la profusión decorativa. Pudimos apreciar los bellos juegos geométricos que realizaron con los ladrillos en las fachadas de los edificios. Hablemos de Isabel. Era hija de Juan II e Isabel de Portugal. Reinó 30 años en Castilla y 26 como consorte de Aragón. Moriría con 56 años. Al casarse con Fernando de Aragón, se unieron las dos coronas, la de Castilla y la de Aragón, por lo que se empieza a hablar del nacimiento de España como nación. Y futura potencia mundial. Los estudiosos consideran además su reinado como la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Veamos por qué. Con la conquista del reino nazarí de Granada, del reino de Navarra, de Canarias, la expansión por Italia, Rosellón, Cerdaña y reinos de Nápoles y Sicilia, por el norte de África y por América, Consiguieron la unión territorial bajo una sola corona de la totalidad de los territorios que hoy forman España, que se caracterizó por ser personal, ya que se mantuvieron las soberanías, normas e instituciones propias de cada reino y corona. Isabel fue la que concedió apoyo a Cristóbal Colón para partir hacia las Indias Occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. A partir de 1492, modificando profundamente la historia mundial. Junto al afán de los reyes católicos de extender su dominio a todos los reinos de la península ibérica, su reinado se caracterizó por la unificación religiosa en torno al catolicismo. En 1492 los reyes decretaron la conversión forzosa al cristianismo de los judíos de sus reinos y la expulsión o ejecución de los que se negasen. Diez años más tarde también obligaron a los musulmanes a convertirse al cristianismo o abandonar España. De la reina Isabel se sabe que tenía el mismo poder que su marido. De hecho aquí es muy famosa la frase que decía. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Si oyes a alguien decir tanto monta, estará insinuando que una cosa es equivalente a la otra, que está en la misma categoría, al mismo nivel, a la misma altura que su contraria. Más datos sobre Isabel. Tenía fama de muy estricta y poco habladora, dos rasgos que se reflejaban en una forma de vestir muy sobria y recatada. Además, era una mujer con las ideas claras y de armas tomar. Tomaba una decisión y no había vuelta atrás. De ella se dice también que fue muy celosa, dado el carácter galante de su marido, Fernando, con otras mujeres. Con él se había casado por razones de estado y no por amor, ya que se conocieron tan solo unos días antes de la boda, aunque lo cierto es que con el paso del tiempo se enamoró locamente de su marido. Y no te cuento más porque para conocer mejor la figura de esta reina, una de las mujeres más relevantes de la historia de Europa, y acercarte a ella de una forma más amena, así como a la historia de este periodo, puedes ver la serie de televisión Isabel, que la puedes encontrar en la página web de la cadena pública española, así como en su app para tele y móvil. La serie consta de tres temporadas. Es de género histórico ambientada en los siglos XV y XVI. Cuenta con una gran producción, con las ropas y ambientación de la época, así como los lugares de rodaje reales y grandes actores españoles. La reina es encarnada por la actriz Michelle Jenner. Hasta aquí el podcast de hoy. Que tengas buena semana y recuerda. No te acostarás sin saber una cosita más, como yo en mis vacaciones. ¡Hasta luego!